El actor Arad de la Torre ha logrado posicionarse como uno de los más queridos por el público mexicano, debido a su sentido del humor y su carrera prácticamente impecable, si de no armar escándalos se trata. Arad fue el flechazo de muchas en los 90. Foto, tomada de Instagram. El actor que interpretó a Pancho López en la telenovela Mi marido tiene más familia, que causó suspiros y risas en muchos con la película Inspiración, y también recordado en Soñadoras, entre muchas otras, se casó en 2007 con la cantante y bailarina mexicana Susy Lu. Ambos han formado una bella y sólida familia, y ahora se han publicado fotos de sus tres retoños, que el público destaca, son muy parecidos a su papá. Actriz de telenovelas y teatro, Susy ha participado en varias telenovelas como Heridas de Amor, Piel de Otoño y Las Vías del Amor. Es egresada del Centro de Educación Artística de Televisa, y aunque hace años no participa en un melodrama, sigue trabajando en el teatro. Gala, es la primogénita de los actores. La niña ya atravesó por sus primeros 10 años de vida. Luego a finales de 2010 llegó Luca, quien está cerca de cumplir 8 años. Familia numerosa, la peque es Lía, quien nació en 2016 e hizo oficialmente una familia numerosa. Arad resume a su familia y las cosas buenas que ha recibido a lo largo de sus 43 años de vida. Lleva 12 años junto a su esposa, y es un padre dedicado con sus niños. Con información y fotos de People en Español y agencias.